siempre acierta, y a un corazón verdadero, a un corazón verdadero, la alegría siempre acierta, donde cae el mundo entero, se están abriendo las puertas. Tran, 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 tran. Atardece cada tero y eres la luz de mis ojos. Atardece cada tero, ya ve que hay abre el cerro de mi corazón. Siento y respiro ahí ya en la bahía. Se están abriendo las puertas, decae el mundo entero. La alegría siempre acierta, y a un corazón verdadero, a un corazón verdadero. La alegría siempre acierta, decae el mundo entero. Se están abriendo las puertas. Parecía que no iba a llegar la primavera. Claro, alguien está diciendo por ahí, si es que no ha llegado, niña, ¿quién ha dicho que no ha llegado la primavera? Si la mejor tarjeta de visita que tiene la primavera en Andújar es venir de la mano de Andújar Flamenca. Además, se está notando, este vientecillo yo creo que ya lo que quiere decirnos, me estoy llevando el invierno. Pasado enero todos sabemos lo que ocurre, nos quedarán algunos días de frío, pero empuja Andújar Flamenca y nos vestimos de primavera ya. Y buena prueba de ello vamos a ver a lo largo de este fin de semana. Les doy la bienvenida, especialmente en nombre de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andújar, que es la entidad que se empeñó hace ya algunos años en que esto fuera una realidad, algo que no creíamos que iba a alcanzar pues el éxito que hoy tiene. De la mano del Ayuntamiento de Andújar, que dijo en su momento, esto es bueno para Andújar y hay que apoyarlo. Y vamos a hacer algo grande. Y yo creo que cuando aquello comenzó, ninguno, y yo formaba parte de aquel primer equipo, creíamos que iba a alcanzar pues lo que hoy es Andújar Flamenca, que ya se nos escapa de lo que es nuestra localidad, lo queramos o no lo queramos. Y para que esto sea realidad, para que la inventiva de la Cámara de Comercio y del Ayuntamiento de Andújar sea una realidad, hace falta mucha gente que patrocine. Esto no sale de cualquier sitio. Y ahí estuvo Caja Rural, ahí está la Diputación Provincial,
ahí está la Junta de Andalucía, ahí está FERSA, ahí está todo el mundo empujando y muchos colaboradores que yo creo que de justicia, que a lo largo de este fin de semana les nombremos. Porque en el silencio es como se trabaja bien por Andújar y cómo se demuestra cuando se apoya Andújar. En silencio, despacito, como una hormiguita. Hay quien puede más, como están las entidades o las administraciones que pueden empujar de una manera diferente, pero luego están las industrias, las empresas, el comercio, que en la medida de sus posibilidades aportan su granito de arena y es de justicia agradecérselo. Y luego muchas personas que a título individual también aportan su granito de arena para que esto sea una realidad. Pues poniendo sillas, trayendo flores, fregando la pasarela, en fin, se puede actuar de muchas maneras, participar para que esto sea grande. Y a todas esas personas de justicia, pues agradecérselo, como los fotógrafos y fotógrafas, los influencers, los medios de comunicación. Cada uno, en mayor o en menor medida, aporta su granito de arena para que esto sea un éxito. Y desde luego, parte importantísima, ustedes, el público, que con su presencia aquí, pues corroboran que esto es grande. Si aquí no hubiera nadie, pues dirían, es un fracaso. Pero ustedes están aquí, van a estar mañana, a lo largo de las dos jornadas, el fin de semana, y eso significa que esto es importante. Y que aquella idea de un hombre muy cabezota, que se llama Eduardo Criado y que está por aquí, funciona. Cabezota, que se empeñó otra vez en decir que tienes que estar ahí, que tienes que estar ahí, lo que usted diga, jefe, jefe es el jefe. Y aquí estamos, aportando también nuestro granito de arena. Bueno, yo quiero darle la bienvenida a todo el mundo que está por aquí, a todas las autoridades. Bueno, está aquello de decir, como decía mi amiga Micaela Navarro, que también la tengo por aquí, es verdad que decía, si yo veo bien, Paqui, mi problema es que tengo los brazos cortos. Eso nos pasa a más de uno, ¿eh? Así que les pido disculpas por aquello de que no se me va a escapar nadie, pero lo iré comentando a lo largo de la noche. Darles la bienvenida porque hacen un esfuerzo para estar aquí, lógicamente. Llegamos al fin de semana y hay quien dice, yo quiero estar con Andújar Flamenca, sí, pero también tengo después de toda la semana mi compromiso con mi familia y otra. Y si hablamos de políticos, pues tienen ya una agenda muy apretada de cara a lo que se nos avecina. Así que en nombre de don Eduardo Criado y en nombre de don Pedro Luis Rodríguez, el presidente de la Cámara, como les digo, y del alcalde de Andújar, les damos la bienvenida a todos ustedes, al presidente de la Diputación Provincial, don Francisco Reyes, que me consta ha participado en el acto inaugural con doña Francisca Medina, vicepresidenta, también como responsable y formando equipo la Diputación, el señor Ayala, delegado de la Junta de Andalucía, que tiene mucho lío. Esta mañana la consejera ha estado aquí inaugurando una UCI en el Hospital Alto Guadalquivir y hay mucho movimiento de consejeros por todos sitios y el delegado ha querido estar hoy aquí también con nosotros, pues aportando su granito de arena. No se me olvida que junto a la senadora Micaela Navarro también hemos visto por ahí a don José Latorre, está toda la corporación municipal también por aquí, aunque la luz no me deje, el pleno de la Cámara, he visto por ahí a la también gerente de la Cámara, bueno, desde el señor vicepresidente, que también lo he visto y que luego lo vamos a ver aquí, porque algo tienen que decirnos hoy. Y muy importante, un día importante hoy para la Caja Rural, ahora después se lo comentaré, porque si me alargo mucho se nos escapan los primeros volantes. Así que poquito a poco iremos cumpliendo con la misión de dar la bienvenida a todos y sobre todo, insisto, a quienes vienen de fuera y han hecho un huequecito en su agenda para estar aquí, a todas las autoridades, Corporación Municipal, Pleno de la Cámara, miembros de la Junta de Andalucía, de la Diputación Provincial, empresas, comerciantes y a ustedes, gracias por estar aquí. Muy especialmente vamos a necesitar el apoyo de ustedes para todos los diseñadores y diseñadoras que han puesto mucha ilusión en que lo que hoy, mañana y pasado mañana vamos a ver en esta pasarela sea un éxito y seguro que lo va a ser. Para romper el hielo, y vamos a arrancar ya, tenemos a una mujer que forma parte ya de la historia de Andújar Flamenca. Quiere mucho a Andújar, quiere mucho a Eduardo Criado y por eso siempre está aquí. Quiere mucho a la Cámara de Comercio y a toda la organización de Andújar Flamenca porque han hecho de esta pasarela algo muy importante. No solo a nivel local y provincial, se nos escapa ya de las manos la fuerza que tiene Andújar Flamenca. Créanme que hablamos de Simov, que es importante, pero ya estamos equilibrados en fama y en
bueno, en colectivos, diseñadores, grupos de empresas que quieren estar aquí porque saben que esto es un trampolín importante. Pilar Vera es una de esas mujeres que han apostado por Andújar Flamenca y empuja para que esto sea una realidad. Con su presencia aquí nos demuestra que esto es grande. Yo quiero recordar de ella, más que su colección que la vamos a ver aquí, que empezó de pequeñita, casi como muchas mujeres haciéndole ropita a las muñecas, ¿no? Porque nos gustaba vestirlas. Pero ella empezó viviéndolo de la mano de su madre, de Milagros, era costurera y se escapaba en los talleres para ya confeccionar desde pequeñita modelos que luego quién le iba a decir a ella. Fijaros, va a ser hoy un espectáculo. Empezamos con Pilar Vera y su colección. Gracias.